asfericidad corneal, figuras esféricas y asféricas. Voy a comentar algunos conceptos básicos interesantes para comprender la refracción, las topografías y la cirugía refractiva corneal. Asfericidad corneal. La córnea es curva. Si su superficie es como la de una esfera, se dice que la córnea es esférica, pero usualmente la córnea no es esférica y por eso decimos que es asférica, con A. A es un prefijo griego de negación, por ello asférica significa no esférica. La diferencia entre la córnea de un paciente y una esfera perfecta se denomina asfericidad, que nos la proporcionan los topógrafos como factor Q. Figuras esféricas. La esfera es un sólido de revolución que se genera al hacer girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Todos los puntos de la superficie de la esfera tienen el mismo radio, es decir, están a la misma distancia, equidistan, del centro. Figuras esféricas. Todos los radios de la superficie de una esfera son iguales. R1 igual a R2 igual a R3. Figuras asféricas. La figura asférica, no esférica, es más alargada en sentido vertical u horizontal. Sus radios son diferentes. R1 diferente de R2 y diferente de R3. Estas son las imágenes comparadas de una figura esférica con todos sus radios iguales y otra esférica con radios diferentes. Figura esférica prolata y oblata. Una figura esférica es prolata en sus dos polos más curvados y oblata en sus dos polos más aplanados. Respecto al eje de coordenadas, una figura esférica se denomina prolata cuando es más alargada en sentido vertical y oblata si es más alargada en el eje horizontal. Ambas figuras son idénticas aunque estén colocadas en diferente posición, por tanto, su asfericidad total es la misma. En la figura prolata, el radio es mayor en el eje vertical y disminuye al acercarse al eje horizontal. En la figura oblata, el radio es mayor en el eje horizontal y disminuye al acercarse al eje vertical. La imagen permite comparar los radios de una figura prolata y otra oblata. Figura esférica y asférica prolata. Figura esférica y asférica oblata. En la imagen se observa una figura circular o esférica en el centro que se va alargando en el eje vertical al ir hacia la izquierda, se hace prolata, y se aplana en el eje horizontal al ir hacia la derecha, se hace oblata. La modificación de la asfericidad corneal es fundamental en cirugía refractiva corneal.